Buenas tardes. Okay. Bien. Para empezar, el día de hoy vamos a ver el último tema que va a entrar en evaluación en el segundo parcial, que es el de inducción matemática, que es nuestro último método de demostración indirecta. Y pues luego de este tema prácticamente ya estamos listos para la evaluación, con lo cual mañana que hagamos más ejercicios de los que vamos a estar viendo hoy, empezaríamos prácticamente con el contenido del tercer parcial la otra semana. Entonces, hoy terminamos el contenido y al menos hasta nivel teórico. Vamos a seguir mañana y hoy haciendo ejercicios, pero vamos a verlo entonces. Ok, entonces, primero, este método de inducción matemática es un método de demostración indirecta. Entonces, lo primero que vamos a ver es para qué tipo de proposiciones cuantificadas es que se utiliza este principio de inducción matemática. Entonces, se utiliza para demostrar proposiciones de la forma para todo n que pertenece en un dominio D, se cumple P de n, donde este D es un conjunto de enteros y de enteros que empiezan de algún número a sub 0 y de ahí están todos los enteros siguientes: a sub 0 más 1, a sub 0 más 2 y así hasta positivo infinito. Esto es un conjunto de enteros. O mejor dicho, es el conjunto de todos los enteros a partir de a sub 0. Mayores o iguales que a sub 0. Y pues normalmente este a sub 0 o es 0 o es 1, pero no se limita solamente a eso, por lo tanto lo pongo en general como a sub 0. Pero aquí puede ser cualquier entero inicial y de ahí todos los enteros que le siguen. Entonces, para ese tipo de proposiciones es que nosotros utilizamos inducción matemática. Entonces, vean, la estructura es la misma que hemos estado llevando. Recuerden que esta se puede escribir también de forma condicional universal, diciendo para todo entero n, si n está en este dominio, entonces se cumple P de n. Entonces, el principal o lo principal aquí no es tanto quién sea este P de n, sino el dominio, que es un cierto conjunto de números enteros. Entonces, esa es la parte más importante para tener en cuenta cuando utilizamos inducción matemática. ¿Y en qué consiste el método? Entonces, el método como tal consiste en tres pasos. El primero, demostrar el caso base.
Esto quiere decir, así entre paréntesis, demostrar que el predicado P, cuando se sustituye en lugar de N, se coloca el A sub 0, el primer elemento de aquí. Hay que demostrar que eso resulta ser una proposición verdadera. O sea, si el predicado P se vuelve una proposición verdadera cuando se evalúa en lugar de N el primer término A sub 0, entonces eso sería demostrar el caso base. Luego el paso 2 va a ser el siguiente. Vamos nosotros a suponer, que P de N se cumple o mejor, en lugar de escribir P de N, voy a escribir que P de K se cumple para algún entero K en el dominio, porque si no está en el dominio no me interesa realmente. Voy a suponer que para algunos se cumple. No voy a decir quién es, no voy a dar más especificaciones, no voy a decir es este, sino simplemente voy a dar por hecho que para algunos se cumple, y no lo hago solo porque sí, sino porque ahora lo que vamos a hacer es, bueno, esto sería como, eso es lo que les voy a decir, es el paso 3. Esto es formar la hipótesis de inducción. Este es este paso, formar la hipótesis de inducción. Y el tercer paso, que es el más complicado dentro de cualquier inducción matemática, es demostrar que P de K más 1 es verdadero. ¿Y quién es este K? El mismo K el cual nosotros supusimos en la anterior. Entonces, si lo quieren ver de cierta manera, podrían decir que este K es un entero fijo pero arbitrario que cumple P. Es un entero fijo pero arbitrario del dominio que hace que la proposición P se cumpla. Y nosotros vamos a demostrar que sin cambiar ese K, tomando ese mismo, entonces K más 1 también hace que se cumpla P. Y la conclusión, esto se llama paso inductivo. Y este cuarto, que es como, no es un paso como tal, sino es más que todo una conclusión, que es concluir. Concluir que P de N se cumple para todo N que está en el dominio. Ok, la cuestión es, en términos de análisis del método, ¿cómo es que estos cuatro pasos hacen o sirven para demostrar algo así? Pues la idea sigue el siguiente esquema. Nosotros empezamos en A sub 0, que está aquí. Y lo primero que hacemos es demostrar que aquí la proposición se cumple. Entonces, observen lo siguiente. Si nosotros ya demostramos esto, los del paso 2 y el paso 3, lo que en realidad demostramos aquí es que si se cumple P de K, esto implica que se cumple P de K más 1. Esto es lo que demostramos aquí, que si se cumple P de K, entonces se cumple P de K más 1. Entonces, si esto es lo que demostramos entre 2 y 3, ¿qué pasa si ahora, ya una vez demostrado todo, yo le doy acá el valor de A sub 0? Si lo sustituyo aquí, entonces yo estoy diciendo, si se cumple para K, P de K es verdadero, o mejor dicho, P de A sub 0 es verdadero.
Eso es cierto, lo demostramos en el paso 1. Esto, por los pasos 2 y 3, esto implica que el siguiente, que es A sub 0 más 1, se cumple. Y de nuevo puedo aplicar esta misma relación, pero ahora en lugar de tomar K igual a A sub 0, voy a tomar K igual a A sub 0 más 1. Entonces, esto de acá arriba lo que nos dice es que el P de A sub 0 más 1 implica que se va a cumplir evaluándolo en A sub 0 más 2, que es el entero siguiente. Entonces aquí también se cumple. Y esta misma idea me sirve para argumentar que si esto se cumple, entonces el siguiente también se va a cumplir. Y si esto se va a cumplir para A sub 0 más 4, A sub 0 más 5. Y así puedo seguir yo infinitamente. Y al final, si alguna vez llegara a terminar, yo habría abarcado todos los enteros que son mayores o iguales que A sub 0. Y en todos esos enteros había demostrado que se cumple. Entonces, prácticamente voy a llegar a decir que la proposición P de n se va a cumplir para cualquier n que sea mayor o igual que A sub 0. Ven que esto de cierta manera es como si yo hiciera el método. Tengo que recordar si este era el nombre que le dimos. El método exhaustivo. Permítanme. Pero prácticamente era el nombre, se me va ahorita, pero el método en el que probábamos todos los elementos del dominio, si probábamos que en todos era verdadero, entonces concluíamos que la proposición cuantificada universalmente sería verdadera. Entonces, esto es como una especie de demostración de ese tipo, de forma exhaustiva, pero como son infinitos, entonces no podemos ponernos a probar todos. En lugar de eso, elaboramos una estrategia. Y elaboramos una estrategia en el cual, si uno está probado, ese se encarga de demostrar que el siguiente está comprobado. Entonces, me basta entonces que yo solamente pruebe el primero y luego este va a demostrar que el segundo se cumple, este va a demostrar que el tercero se cumple, este va a demostrar que el cuarto se cumple y así sucesivamente. Van a ir comprobándose todos. Entonces, en lugar de nosotros probar que todos y cada uno de los pasos, aquí entre los pasos 2 y 3, diseñamos un método en el cual ellos solo se vayan probando y solamente le damos el empujón inicial, que es demostrar el caso base. Entonces, esto se suele asociar bastante a tener una fila de dominós, de tal manera que nosotros sepamos que si empujamos uno, el siguiente va a caer y si ese cae, va a caer el que está después de ese y así sucesivamente. Entonces, si todos esos dominós están alineados, entonces basta con que tiremos el primero y pues todos los demás van a ir cayendo. Entonces, vamos a ver, se pregunta que si solo se demuestra el caso base y el caso siguiente. En esencia, sí. Pero los pasos hay que seguirlos todos. Primero demostramos el caso base, luego nosotros decimos cuál va a ser nuestra hipótesis de inducción. La dejamos explícita, este paso ya vamos a ver cómo lo hacemos. Y luego, teniendo en cuenta esto, hay que demostrar para P de K más 1. Entonces, en esencia sí, son dos demostraciones nada más, uno para el caso base, que es un número dado, y el otro para K más 1, que es como una variable, por decirlo así, porque no sabemos quién es K. Pero sí, son en esencia dos demostraciones, una fácil, la otra un poquito más trabajada, pero ahora la vamos a ver. Entonces, teniendo más o menos clara cuál es la noción o el objetivo del método, vamos a proceder a hacer o a demostrar una propiedad utilizando este método. Es casi una ley que cuando uno aprende inducción matemática, este tiene que ser el primer ejemplo.
Y es que resulta que nosotros podemos llegar a escribir o podemos llegar a demostrar que esta suma, que es la suma de todos los enteros desde 1 hasta un entero n, es igual a n por n más 1 entre 2. Esta suma, debido a Gauss, un gran matemático, se suele narrar que esta fórmula la desarrolló cuando Gauss simplemente era niño, y pues la forma en la que la desarrolló fue que vino y le dejaron hacer la suma como castigo de los números del 1 al 50, y pues él la obtuvo súper rápido porque logró desarrollar esta fórmula, y esta fórmula la desarrolló de la siguiente manera. Esto es como un paréntesis, no es en sí el método de demostración, y es que vino y escribió esta suma al revés. ¿Sí? Sí, no sé si alguien iba a comentar algo. No, es que supuestamente empezó y dijo que 1 más 49 es 50, 2 más 48 es 50, Ok. y así lleva. Oh, bueno, supongo que hay diferentes versiones, también se puede ver así. Entonces, no sabría ahí decir cuál es la oficial, pero entiendo. Igual, en este caso, pues también nos sirve como una forma de verificarla. Entonces, aquí el objetivo o la idea es que si sumamos en vertical, siempre nos va quedando n más 1, n más 1, n más 1, todo el tiempo así. Y pues al final de cuentas, esta suma es n veces n más 1, pero como es la suma sumada dos veces, tendría que dividirlo entre dos para tener el resultado total. Entonces de ahí es de donde sale el resultado en sí. Otra forma, que es la que comentaba el compañero, es sumando simplemente los extremos. Si yo sumo n con 1, me va a dar n más 1. Si yo sumo el anterior, que es n menos 1 con 2, me va a dar n más 1. Y así voy agrupando el último con el primero, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo y así, hasta llegar al del centro, que si n es un número par, entonces vamos a poder agruparlos o vamos a poder tener siempre parejas de 2, y si es impar, el de en medio va a quedar solo. Pero en todo caso, pues se llega a la misma idea. Vamos a tener la suma de n más 1 todas esas veces. Y solamente que ya no vamos a tener n términos, sino que la mitad, porque los agrupamos de 2 en 2. Entonces, también era otra forma de verlo. Entonces, no sé cuál de las dos en sí usó Gauss, pero ambas sirven para llegar a esta noción. Y nosotros ahora la vamos a demostrar utilizando la técnica de inducción matemática. Entonces, ahora sí vamos a hacer la demostración. Entonces, bien. ¿Cuál es nuestro paso 1? Es demostrar el caso base. Pero antes de demostrar el caso base, necesitamos saber el dominio de la variable n aquí. Entonces, el ejercicio debería decir demostrar que para todo n mayor o igual que 1 se cumple esto. Entonces nuestro conjunto D en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta infinito. Entonces nuestro caso base debería de ser con 1. Entonces vamos a demostrarlo para n igual a 1. Entonces, caso base, vamos a demostrar que se cumple, que es cuando n vale 1. Y en ese caso, la suma de la izquierda sería la suma desde 1 hasta 1, o sea, solamente hay un término. Entonces, sería solamente 1. Y al lado derecho sería 1 por 1 más 1 entre 2. Y pues estos se cancelan porque arriba está sumada 2. Así que nos queda que 1 es igual a 1, lo cual se cumple.
Entonces ya probamos que para n igual a 1, la igualdad es cierta, se cumple el caso base. Entonces ahora nosotros vamos a formar nuestra hipótesis de inducción. Entonces, ¿cómo formamos la hipótesis de inducción? Es prácticamente una calca del problema en sí, solo que para algún valor k, empezamos diciendo, supongamos que para algún entero k en el dominio, o sea, mayor o igual que 1, se tiene que esta fórmula. Así hasta acá. Es igual a k por k más 1 entre 2. Ok. Y esta es la hipótesis de inducción. Simplemente estamos afirmando que se cumple para algún k. Y voy a hacer una importante aclaración aquí. Observe que se nos pide aquí demostrarlo para todos los enteros. Y aquí solo lo estoy suponiendo para uno. Así que no estoy empezando a suponer lo que quería demostrar porque me pide demostrarlo para todos. Y yo aquí solo estoy suponiendo para uno. Entonces, esa es la sutil diferencia entre lo que se nos pide demostrar y lo que estamos suponiendo aquí. Esta suposición no tiene nada que ver con el método de contradicción que vimos antes. No tiene ninguna relación. Entonces, bueno. El siguiente, el paso inductivo, es el que normalmente más trabajo lleva, porque lo que nosotros tenemos que demostrar es que utilizando únicamente esto como información, aparte de otras propiedades que estén fuera del contexto del problema, entonces utilizando únicamente esta información, tenemos que demostrar que se va a cumplir. Si yo en lugar de poner n igual a k, pongo n igual a k más 1. Entonces, esta parte no hace falta escribirla, simplemente es como para introducir el método. Demostraremos que se cumple para n igual a k más 1. Es decir, que esta suma es igual a k más 1 por k más 2 entre 2. Entonces toda esa línea no hace falta escribirla porque en la demostración como tal no hace falta decir voy a demostrar esto. Simplemente hay que hacerlo. Pero aquí se los escribo para que sepamos y tengan nota de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, queremos demostrar esta igualdad y tengo únicamente de información lo de arriba, el de la hipótesis de inducción, más alguna otra propiedad algebraica que conozcamos. Entonces, resulta ser mucho más fácil cuando se tienen fórmulas así de varias sumas o productos o cosas así, empezar con el lado que tiene más términos, es lo común. Entonces, en este caso voy a empezar diciendo, veamos que esta suma hasta k más 1, si la veo así, estoy dejando de ver algo muy importante y es que esta suma es esta misma. Lo único que voy a hacer es hacer explícito un término que está antes de k más 1. Ok, ¿y qué gano exactamente con esto? Pues lo que gano es que yo ya sé cuánto vale todo esto. Porque es justo lo que estaba en mi hipótesis de inducción acá arriba. Entonces yo todo esto que señalé en rojo acá abajo, lo puedo sustituir directamente con lo que hay en mi hipótesis de inducción. Y tiene que estar tal cual en la hipótesis de inducción.
Entonces todo lo primero lo sustituyo por esto y me queda un k más 1. Y aquí es donde les digo, ahora voy a utilizar propiedades algebraicas. Saco un factor común k más 1. Me quedaron k medios más 1. Y esto pues los puedo juntar, puedo hacer la suma de fracciones para escribir k más 1 por k más 2 entre 2. Y todo este conjunto de igualdades ya nos sirve para demostrar lo que dijimos aquí. Juntando la primera y la última, demostramos lo que queríamos. Esto de aquí. Entonces solo nos falta concluir. Por tanto, pueden usar los tres puntitos como símbolo, que estos son por lo tanto. Y esta suma es igual a esto. Para todo n o para todo entero n mayor o igual que 1. Entonces aquí la inducción lo que dice es que, bueno, en mi hipótesis de inducción y paso inductivo ya logré demostrar que si se cumple para algún entero, el siguiente también lo va a cumplir. Aquí está la demostración. Entonces, ¿qué es lo que me garantiza esto de abajo? Pues que yo tiré el primer dominó, el de n igual a 1. Luego, con los pasos 2 y 3, S1 hace que la fórmula sea válida para n igual a 2. S2 hace que la fórmula sea válida para n igual a 3. S3 hace que la fórmula sea válida para n igual a 4. Y así, hasta recorrer toda la infinitud de los números enteros positivos. Y ahí está demostrado. Entonces, antes de seguir con otro ejemplo, quiero ver si hay alguna duda al respecto de esta demostración. ¿Algo que aclarar? Okay. Bueno, entonces, si ya estamos bien aquí, vamos a hacer otro ejemplo en el cual no vamos a demostrar una fórmula, porque inducción no solo se limita a poder demostrar fórmulas. Vamos a hacer... Vamos a demostrar otra propiedad. U otra. No tiene que ser necesariamente una propiedad. Simplemente puede ser un problema bastante aplicado como el que vamos a ver. Que se mira como para una situación bien específica. Pero que el método de inducción nos resuelve el detalle. Y es que nosotros tenemos que. Para todo entero. N mayor o igual que 8. Es posible obtener n centavos utilizando únicamente monedas de 5 y 3 centavos. Entonces, usted lee el problema como tal y olvidándose por un momento del contexto de que esta es la clase de inducción matemática, donde usted encuentra motivos para pensar en que este ejercicio se puede, o que esta proposición se puede demostrar mediante inducción matemática. Entonces, hay una principal forma de notarlo. Que estamos hablando de números enteros y que son a partir de cierto número. Esos dos juntados en una sola propiedad aquí dicen eso probablemente salga por inducción de alguna forma. Entonces, si aquí dijera, por ejemplo, para todo número real, pues entonces ahí ya no, probablemente esto no sea cierto. Pero,
pero ya no podríamos demostrarlo utilizando inducción, porque inducción está reservada exclusivamente para números enteros. Y además de eso, para los que les interesa más que todo el área de computación, números de sistemas y también a los de matemáticas les interesa porque llevan varias clases de programación, y es que usualmente cuando uno analiza algoritmos, uno cuenta de cierta manera el número de operaciones y ese número de operaciones lo que suele medir es la cantidad de tiempo que uno toma en ejecutar el código en términos de cierto número de ejecuciones n. Entonces, lo que suele ser común es que uno intenta demostrar que un método es mejor que otro método. ¿Y cómo suele hacer eso? Pues demostrando que sin importar quién sea el número de o la cantidad de objetos de entrada, en nuestro método, nuestra función o nuestro algoritmo lo ejecuta en una cantidad menor de tiempo. Entonces, ese tipo de demostraciones a uno le puede interesar en el área de computación. Por ejemplo, si uno quiere contrastar o decir que un algoritmo o un código es mejor que otro. Entonces, esa es nada más una aplicación de dónde podría ser útil. Y seguramente hay más, que justo ahora no me vienen a la cabeza, pero seguramente hay bastantes más aplicaciones al respecto. Ok, entonces vamos a demostrar este ejercicio. Ok, entonces, ¿cómo lo empezamos? Primero, si vamos a usar el enfoque de inducción, pues en la demostración comenzamos demostrando el caso base. El caso base sería en este caso n igual a 8, puesto que es el número a partir del cual nosotros, o el problema se nos dice que la proposición que empieza a partir de aquí va a ser verdadera. Entonces, en este caso es bastante sencillo. ¿Cómo podemos juntar 8 centavos utilizando monedas de 5 y de 8? Pues simplemente vemos que 8 se puede escribir como 5 más 3. O sea, prácticamente necesitamos una moneda de cada uno. Entonces puede obtenerse. Vamos a resumirlo así. O se cumple. Ok, ahora vamos a formar nuestra hipótesis de inducción. Ok, entonces en nuestra hipótesis de inducción vamos a empezar diciendo, supongamos que para algún entero K mayor o igual que 8, tiene que cumplir el mismo criterio de n, pero solo va a ser un entero el que vamos a suponer que lo cumple. Supongamos que un entero k se tiene que k puede obtenerse, o k centavos pueden obtenerse usando monedas de 5 y 3 centavos. Esta es nuestra hipótesis, que es prácticamente el mismo problema, solo que para un valor en específico de K, no para todos. Ahora nuestro paso inductivo. Aquí, al igual que el anterior, voy a escribir así en azul, que es lo que vamos a demostrar, pero que no hace falta escribirlo en la práctica. Entonces aquí demostraremos que
podemos obtener camas un centavos utilizando monedas de 3 y 5 centavos. Entonces, la única información que tenemos es que para K centavos sí se puede. Y con eso tenemos que ingeniárnosla para demostrar que con K más 1 también se puede. Ok. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos que empezar a jugar porque tenemos que ver cómo únicamente quitando y poniendo monedas de 3 y 5 centavos, tenemos que aumentar la cantidad neta en valor de 1. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, para no hacer larga la historia, pensándolo un poco, todos esos posibles intercambios, si yo quito 3 monedas de 3 centavos y añado 2 de 5, en total voy a haber aumentado la cantidad en 1, ¿verdad? De hecho, vamos a ver. Hay otra forma también, que es si yo añado 2 monedas de 3 centavos y quito una de 5, también estaría aumentando el valor total en 1. Entonces, hay diferentes formas. De hecho, creo que es más recomendable esa. Porque básicamente yo me interesa más añadir que quitar. Entonces, quitar 3 monedas de 3 centavos, ¿qué pasa si no las tengo? Por ejemplo, si mi cantidad es 10 y yo solo tengo 2 monedas de 5 centavos ahí, ¿cómo voy a quitar 3 de 3 centavos y añadir otra de 5? No puedo porque básicamente no hay monedas de 3 centavos. Entonces me conviene mejor utilizar la otra opción, que es añadir 2 de 3 centavos y quitar una de 5. Entonces aquí la única suposición que estaríamos haciendo es que tenemos monedas de 5 centavos. Entonces vamos a ver, aquí creo que nuestra idea sería dividir en dos casos. En si hay monedas de 5 centavos o en si no hay. ¿Qué hacer en cada caso? Entonces vamos a ver. Tenemos dos posibles casos. Caso 1. Hay monedas de 5 centavos. Entonces, si hay monedas de 5 centavos, podemos aumentar el valor neto en 1, simplemente quitando una de 5 y agregando 2 de 3. Entonces, ahí está. Eso es lo que vamos a escribir. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Es posible obtener K centavos utilizando monedas de 3 y 5 centavos. Entonces, si hay en este caso, hay monedas, o puede ser que solo haya una, de 5 centavos. Por lo que, si quitamos una y añadimos 2 de 3,
tendremos camas un centavos. ¿Qué era lo que queríamos probar? Que podíamos tener camas un centavos usando solamente monedas de 3 y 5 centavos. Entonces, este era el caso fácil porque sí hay monedas de 5. Entonces, aquí ya probamos que el camas 1 se podía. Ahora vamos a demostrar el caso 2, que es cuando no hay. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Vamos a ver. Ok. Entonces, vamos a ver de qué forma puedo aumentar uno. Aquí pues tenemos la otra posibilidad que les había comentado, que era quitar tres monedas de 3 centavos y añadir dos de 5. En este caso aumento en total la cantidad en un centavo. Sin embargo, solo tengo que justificar para que eso sea, para poder utilizar ese argumento, solo tengo que justificar que tengo por lo menos tres monedas de 3 centavos. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos diciendo que esto va a ser cierto siempre que n sea igual a 8. Y es posible de casualidad tener una cantidad mayor o igual que 8 utilizando menos de 3 monedas de 3 centavos. No, ¿verdad? Definitivamente el 8 no se podría con las monedas de 3 centavos. Entonces no caería en este caso 2, así que no hay problema. Pero de ahí, de 9 en adelante, necesitamos sí o sí monedas de, al menos 3 monedas de 3 centavos. Siempre que no haya monedas de 5. Así que tenemos garantizado eso. Ok. Entonces, no hay monedas de 5 centavos. En este caso, perdón, solo tengo que hacer una pequeña corrección y es que esta frase que dije aquí va fuera de los casos. O sea, esto es parte de los dos casos, no solamente de okay. Y bueno, voy a dejarlo así. Entonces, lo que pasa es esto, que esto no era parte de la división en los casos. De hecho, los casos surgen a partir de esto. Que si tenemos K centavos utilizando monedas de 3 y 5 centavos, pues hay dos posibilidades. Que en esos K centavos hayan monedas de 5 o no hayan. Entonces, en este caso tenemos que K es un múltiplo de 3, porque no hay monedas de 5. Y es mayor que 8. Por lo tanto, al no haber monedas de 5 centavos,
tenemos por lo menos tres monedas de 3 centavos. Eso es lo menos que podemos tener. Entonces, quitamos 3 de esas monedas y agregamos 2 de 5. Teniendo así, K más 1 centavos, utilizando solamente monedas de 3 y 5. Y ya está. Demostramos lo que queríamos en los dos casos posibles. Por lo tanto, ya tenemos toda la demostración hecha. Entonces, la conclusión de esta división en casos es que K más 1 se puede obtener utilizando monedas de 3 y 5 centavos. Y la conclusión de haber demostrado eso es que cualquier entero, n mayor o igual que 8, se puede obtener utilizando únicamente monedas de 3 y 5 centavos. Entonces, esta fue como una, dos métodos de demostración en uno. Entonces, aquí la enseñanza, aparte de los casos como tal, es que en la demostración del paso inductivo podemos utilizar otros métodos de demostración. En este caso, hice una demostración por casos. En otro, puede que el paso inductivo se demuestre por contradicción, por ejemplo. Puede ser, o puede demostrarse de manera directa, y en sí podemos utilizar cualquier método para demostrar para K más 1. Ok, entonces la conclusión así, aquí sería, así podemos concluir que es posible tener n centavos usando monedas de 3 y 5 centavos para todo n mayor o igual que 8, para todo entero n mayor o igual que 8. Y aquí está. Entonces, en este no sé si hay alguna duda con la idea central de la demostración. En mi caso está todo claro. Ok, perfecto. Sí. Voy a poner el enunciado. ¿Está bien? Ok. Bueno, y lo último que vamos a hacer hoy es solamente ponerle nombre a una cierta cosa y aplicar, ¿sí? Es que, no sé, yo siento que el ejercicio como que lo que entiendo yo es que es posible a partir del 8 formar n, o sea, el número n, con monedas de 3 y 5. ¿Pero por qué a partir de 8? O sea, tomando n, a ver cómo. N mayor que 8. Ah, mayor o okay. Igual que 8. Sí, y entonces, no debería de haber necesidad de hacer los casos de que si hay o no hay monedas de 5. Pero es que no sabemos en sí. No sabemos si alguna de la. Si este método nos va a llevar a alguno de nos va a llevar a un momento en el cual no tengamos monedas de 5 centavos. ¿O de qué forma lo podríamos asegurar? Porque eso sería una demostración aparte que habría que hacer.
Porque si podemos asegurar que siempre vamos a tener monedas de 5 centavos, entonces el caso 2 no hace falta. Pero si no lo podemos asegurar, entonces es mejor Suba otra cuidarse. vez. Entonces en ese caso es mejor cuidarse las espaldas. Es que ahí dice utilizando monedas de 5 y 3 centavos. O sea que va a usar de ambas, no. Sí, creo que aquí la ambigüedad está en que lo que estamos queriendo decir es que son las únicas que nos interesan estas dos, aunque no necesariamente se utilicen las dos al mismo tiempo. Sí, vamos a ver. Sí, probablemente lo correcto para el enunciado debería ser que dijera un o aquí, porque sí, porque sería lo correcto, porque pueden ser Es ambas que o yo solamente. entendería que disponemos de ambos tipos de monedas. Sí, lo que pasa es que no siempre tiene por qué ser así, a menos que pudiéramos comprobarlo. Pero sí, a lo mejor la formulación correcta del enunciado debería ser con una O aquí, para que fuese más específico. Sí, la formulación correcta debería ser con una O aquí en lugar de I. Porque, vamos a ver. De hecho, si hacemos este mismo procedimiento, se lo aplicamos a 8, entonces hay una moneda de 5, así que la quitamos y agregamos 2 de 3, nos quedamos con 3 monedas de 3 centavos. Entonces, de hecho, sí es necesario este caso 2, en este caso, y pues la formulación sí debería ser con O, porque si no con 9 no se podría utilizar estrictamente las 2. Pero sí, entonces está muy buena la observación. Aquí debería ser con una O para que sea correcto el enunciado. Pero sí, ahí ya quedaría. Bueno, entonces voy a regresar un poco a este problema porque aquí teníamos esta suma, que es suma de 1, 2, 3, así hasta n. Entonces, aquí hay una cantidad variable de sumandos. O sea, hay una cantidad total de n sumandos y no sabemos quién es n, así que es una cantidad variable de sumas. Al lado izquierdo. Sin embargo, al lado derecho solo hay una multiplicación, una división y una suma. Entonces, a esto del lado derecho se le conoce como forma cerrada de la suma de la izquierda. Entonces, cuando uno tiene una cantidad variable de operaciones, esto sería como una forma abierta de la expresión, y cuando la logramos escribir como una cantidad finita de operaciones, es una forma cerrada, es la forma cerrada en este caso de la suma. Entonces, eso se los digo porque si a lo mejor en un ejercicio se le pide encuentre la forma cerrada de tal expresión, como por ejemplo esta, así está un ejercicio rápido. Encuentre la forma cerrada de digamos así. De esto. Entonces aquí nosotros tenemos que ver en primer lugar a qué debería de ser la forma cerrada y pues luego habría que demostrarlo. De hecho, el ejercicio debería ser encuentre la forma cerrada de la siguiente operación. ¿Sí? No podríamos usar como fórmulas de sucesión. Por ejemplo, ahí ya tenemos que
En ese enunciado la distancia sería 2, entonces podríamos expresar todos los números como a sub 0 más t, que sería la distancia, y tal vez podríamos hacer factores comunes y encontrar una forma cerrada. Sí, sí es posible. O sea, sí es posible encontrar una fórmula cerrada de esa manera. También hay otros métodos. Y pues en este caso lo que me interesa es que la demostremos por inducción. Entonces sí puedo utilizar fórmulas de sucesiones para encontrar una fórmula cerrada, pero luego habría que demostrarla por inducción. Y pues hay otra forma de cómo tener una fórmula cerrada de esto, y es que ver que todos tienen un factor común 2. Así que si se lo saco de factor común, me queda esto. Y pues esta fórmula ya la conocemos de la demostración anterior, y es 2 por n más 1 entre 2. Se cancelan los dos y pues la fórmula cerrada quedaría al final. Esta. Y en este caso, pues esto sería lo que habría que demostrar por inducción, pero como en esencia es la misma, el mismo estilo de demostración, este se lo puede dejar para que lo practiquen. En sí es la misma idea del anterior, solo que va a ser un poquito diferente. Por ejemplo, y aquí, todo esto que estoy haciendo es para n mayor o igual que 1 entero. Y pues el caso base seguiría siendo en n igual a 1. Y pues solamente hay que tener unas pequeñas consideraciones, nada muy complejo. Pero aquí es 2 por n. Y está. Entonces, este se lo voy a dejar para que ustedes lo practiquen. Demostrar esta fórmula por inducción, pero sí, les comento de la forma cerrada para que sepan que si se les pide la forma cerrada es que no le voy a dar directamente la fórmula, sino que utilizando cualquier medio usted tiene que buscar cómo diseñarla. Mañana vamos a hacer unos cuantos ejercicios más en el cual vamos a diseñar nosotros las fórmulas cerradas, porque no siempre es tan fácil como utilizar otra fórmula. Y en ese caso les voy a enseñar cómo es la estrategia ahí. Pero sería hasta mañana cuando hagamos más ejercicios, porque por hoy ya no tenemos tiempo. Y bueno, por hoy quedaríamos hasta aquí. Tengo todavía pendiente unos cuantos exámenes por revisar, pero es que me quedé viendo el partido de la selección ayer y eso me quitó tiempo. Entonces les pido una disculpa por ese retraso, pero sí, ya hoy voy a tener listo todo eso. Al igual que la tarea. Sí, correcto. Bien, entonces lo dejo hasta aquí. Vamos, seguimos mañana entonces. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Gracias. Check gracias, Alex.